Hola patatuelas, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva serie. En esta ocasión nos traemos Pokémon Ultra Luna. Y nada, vamos a empezar ya con el juego. Como veis, estoy aquí, nada más he arrancado el juego, ni siquiera le he dado a comenzar partida para que todo sea nuevo desde el momento cero. Ay, joder, un segundo. Pelo, enganchado, el brazo. En fin, ¿en qué idioma quieres jugar? Pues en español, claramente. Empezar a jugar. Ay, mira que bueno, el Pikachu surfista. ¡Oye, oye, oye! ¡Qué majo! Selección confirmada. Tengo una llamada del profesor Kukui de la región de Alola. El profesor Sabroso. ¡Hola! ¿Qué tal andamos? El día de tu mudanza a Alola está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh? La región de Alola está compuesta por varias islas, un archipiélago para lo entendido. Quizás precisamente por eso hay montones de Pokémon raros. Como lo oye, vivimos rodeados de Pokémon. Son criaturas curiosas, más no poder. Están por todas partes, la hierba alta, las cuevas, en el cielo, en el mar. Los Pokémon nos suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Rockruff, Caterfly, quieto. Esperad a que termine y luego jugamos, ¿vale, chico? ¡Qué mono! Para darte a conocer a los demás, podría refrescarme un poco la memoria sobre ti. ¿Cuál era tu foto? A ver, vamos a ponernos cepeto. Soy este. ¿Esta es tu foto entonces? ¿Y mi nombre? Mi nombre, saco el palo. El palo de poner nombre. A ver. ¿Nombre? Cae. Sí. Arranca. No. Leche. Que no más claro yo. Vale, perfecto, así se dará esa vez a persona. Kai. Uf, ese nombre tiene gancho. Te azota con la energía de una patada tropical. Pues eso, no veo la hora de conocerte persona. Pues nada. Kai, será mejor que empecemos a preparar la mudanza. A mudarnos se ha dicho. Alola. Alola Flores. Mira cómo corre la moza. Pokémon Ultra Luna. Bienvenidos al mundo de los Pokémon. Bueno, pues ya hemos visto aquí un poco la intro. Tres meses después, ¿qué pasa? Pues 3 meses después llego yo a la isla y como llego yo, la isla se pone ahí en movimiento porque yo molo demasiado. Claro está. A ver qué nos cuentan. Miau, miau. Dalola Flores. Y un Murkrow por ahí volando. A ver. ¿Qué tienen para mí? ¿Qué me tienen preparado a mí? ¡Ah! Mira cómo nos da la bienvenida a Alola esta luna tan resplandeciente. ¡Qué noche tan apacible! Bueno, manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar cajas. Miau, llama a Kai.
Miau, 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 miau. Mira una Switch. Yo también tengo una. Y claro, me he echado a dormir con la ropa de la calle porque pues también puedo. Una forma Poliwhirl. Poliwhirl. Me va a meter un zarpazo como no me levante la cama. Venga, tía para arriba. Parguela. Rico. Es el nuevo perchero que te compró, mamá. Vale, muy bien. ¿Qué quieres, Miau? Pues Miau, Miau, Miau. Recuerda las dos máximas indispensables para todo aventurero. Abre el menú con la X y para guardar. Es el autógrafo de un famoso líder de gimnasio de la región de Kanto. Pone good luck. Pues vámonos para afuera. Has dormido como un tronco. Estabas cansado tras el viaje, ¿verdad? Hace una noche preciosa aquí en Alola. Encanto como está tan lejos, ahora mismo será de día. Bueno, estarás impaciente por ver qué Pokémon hay por Alola, ¿no? Claro. Así me gusta. Yo también tengo muchas ganas de ver cómo son. Ahora vivimos en Alola, que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que aquí viven, viven aquí. Viven aquí, viven aquí, viven, viven aquí. Qué más da, es lo mismo, ¿no? Son todos amistosos y están de buen humor. ¿Por qué no vas a dar una vuelta? A ver si te encuentras alguno. Venga, cariño, arréglate un poco antes de salir. Tienes colgados del perchero de tu cuarto una bolsa y un sombrero. Por cierto, me parece que te dejé una guía de máximas encima de tu escritorio. ¡Hala, tía para arriba! ¡A Lolo Flores! Has examinado. He cogido el sombrero y la bolsa. Y menos el casquete. A ver si me los puedo quitar pronto de encima. Y ponerme algo más sexy. Más yo. Porque ese gorro... ¡Uf! Ese gorro vuelve loco a todo el mundo. Veo que lo tienes todo a punto. Recuerda, cielo, si caminas entre la hierba alta, ten mucho cuidado. Ya estoy deseando tener otro Pokémon en casa. Bueno, no te entretengo más. Ve directo a Pueblo Lili. Pues me voy al Pueblo Lili. Lili, Lili. Lili, Lili, Lolei, Lolai, Lolei. Tam, 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 tam. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira, un Parguela. Si mantengo pulsado el botón B, se me van los pies y me pongo a correr. Ah, vale, muy bien. Que pierdo el palo de nombrar. Lo voy a dejar aquí, encima. Y me voy a recorrer el mundo de Pokémon. ¿Qué quiere? El poder que tiene la tecnología es increíble. Te permite interactuar con gente de todo el mundo sin moverte de tu plaza. Quiero decir, de tu casa. Cada día es una fiesta, un festival. Algo se acerca por la hierba alta. ¡Oh, un Jungos! Quiero decir, un Donald Trump. ¡Anda! Row, lit y pop. Pues el Jungo se pira. Qué monos que son. ¡Eh! Mira, ese es el profesor Sabrosongo. Un momento, yo a ti te conozco, pero si eres Kai. ¿Estás bien? Sí, gracias a ellos. Si eso parece, y yo me he quedado igual de patidifuso que tú.
ver a un Pokémon tomar la iniciativa de esa manera para acudir en tu ayuda, tiene tela. El caso es que por fin puedo darle la bienvenida a Alola, un auténtico paraíso para los Pokémon. Encantado de conocerte en persona, yo soy el profesor Pupui. En Alola la gente y los Pokémon viven juntos y en armonía, ayudándose mutuamente. Y es que si te acompañan tus Pokémon, puedes llegar a todas partes. Necesitas tener un fiel compañero a tu lado, por si te salta la chepa algún Pokémon salvaje que pulule por la hierba alta. Mira los que moros, permíteme que te presente a los tres que te acaban de ayudar. Este es Rowlet, un Pokémon de tipo planta. Aquí está Litten, un Pokémon de tipo fuego. Este es Popplio, un Pokémon de tipo agua. Ahora viene lo mejor. Uno de ellos se convertirá en tu compañero de aventura. ¿Será por eso que se han lanzado tan decidido a salvarte? Pues venga, elige el chiquitín que prefieras tener a tu lado. Pues yo lo tengo muy claro. ¿Con cuál? Me voy con Litten. Litten a muerte. Sí, yo me decanto por Litten. De cabeza. De chabolo. ¡Qué mono, que es mi Litten! Pero qué mono es mi chiquitín. No le voy a poner mote. Porque es que no le voy a poner mote. Ya sí, eso más adelante. Pero por el momento no. Por el momento a mí me gusta jugar con los nombres originales. Así que te decantas por Litten, Tengo la impresión de que eres un buen equipo. Ahora que cuentas con un Pokémon a tu lado, podemos decir que ya eres un entrenador con todas las leyes de la ley. Toma estas Pokéball para que Litten pueda ir a todas partes contigo. Muy bien, ¿qué tal si prendemos el camino a Pueblo Lili? Es hora de que conozcas a Kahuna. ¿El Kahuna? El Kahuna es quien te ha ofrecido como regalo a uno de estos tres Pokémon, así que vamos a visitarlo para que veas que has elegido a Litten. Lo mismo te obsequia con algo más. Los Kahuna son entrenadores más fuertes de la región. Son imbatibles para la gente normal como tú y como yo. ¡Ah! ¡Eso está por ver! ¡No me digas lo que no puedo hacer! ¡Cago en Riolu! Continúa por allí y llegarás a Pueblo Lili. Puedes meter a Litten dentro de la Pokéball para que te entregué antes. Ay. Pues nada. Hierba alta. Pokémon. Combate. Un ratata loliense. Ratata mexicana. Mexican ratata. Luchar. Toma agua. Te vas a enterar. Mira, te voy a arañar en todo el GP. Ratoncillo. Pero el ratoncillo enfrentándose al gato. Voy a darle unos mimitos aquí al Litten, que se lo merece. Vale, sí, muy bien. Vale. Pequeñito. A ver. No sé si pillo, ¿cuál es? ¿Esto será? No. Toallita, no, tampoco la toalla, será el peine. Es el peine. El peine tiranito. Mira qué monolito. Vamos a darle una vallita.
El amor. Come el ítem. Y ahora que ya eres feliz. No. No, vamos. Que si no te me engorda. Vale, maravilloso. Pues sigamos aquí arriba. A ver. Un objeto. Vamos a poner el objeto. Una poción. A ver, ¿qué por acá? ¡Mira! ¡El motivado de la vida! ¡Oye, oye! ¿Qué Pokémon vas a elegir como compañero? Ah, por cierto, me llamo Tilo. Estaba tan ansioso por elegir nuestro Pokémon que había decidido buscar... Estaba tan ansioso por elegir nuestro Pokémon que he decidido venir a buscarte a yo mismo. ¡Wow! ¿Cómo mola tu ítem? Un momento, ¿quieres no decir que ya has elegido tu Pokémon? Perdona, Tilo, que haya tenido cierto contratiempo en la ruta 1 que ha precipitado un pelé las cosas. Bueno, no pasa nada, cosas del destino. Pues tú puedes elegir uno de estos dos, Tilo. Entonces mi compañero será Rowlet, te elijo a ti. ¡Aló, coleguita! Tenía claro desde hace la tira de tiempo que ibas a ser mi compañero de aventuras. Tú y yo nos vamos a pasar requete bomba. Sí, desde luego este tío es un motivado de la vida. Un gran motivado. Profesor, cuide bien de Tilo. Ya lo creo que lo haré, Tilo. Y tú relajas esos nervios, tómate una tilita. Bueno, Poplio y compañía, va siendo hora de regresar a Pokébo. Oye, Rollo, también nos gustaría pedirte un favor. ¿Te gustaría ser nuestro primer rival en un combate Pokémon? Sí. Di que sí. ¡Claro que sí! Genial, en tal caso asegurémonos de que tu Litten está en plena forma. ¿Qué ganas? ¡Sé que me lo voy a pasar, Pipa! ¡Emociado! El entrenador Tilo te desafía. Saca a Rowlet. ¡Wow! Pollo planta. Un pollo a la barbacoa. Follaje. Intenta follarlo, pero va a ser que no. Venga, hay unas ascuas todo el rico, alinas. Y ese doble se va a morir. Pobres. Letra 6. Nuestra primera derrota, lo siento, el Rowlet. Sí, voy a poner voces de motivado, pero solo a los personajes principales. No nos flipemos aquí. Que si no, me quedo yo sin voz. Alucinante, Kai, no tenía ni idea de que tu Litten molara tanto. Lo mejor es echar combates en los que tanto el entrenador como el Pokémon se lo pasan en grande, ¿no crees? Buen hecho, chavales. He empleado bien a vuestros Pokémon y he usado con astucia su movimiento. Vamos, Kai, Pueblo Yuli está a la vuelta de la esquina. ¡Venga, vamos a Pueblo Lili! ¡Ah, Pueblo Lili, que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Floripondior! ¡Hala, pues ya hemos llegado a Pueblo Lili! Aquí la gente adora un Pokémon muy especial llamado Tapu Koko. De hecho, lo consideran el espíritu guardián de la isla. Uy, qué extraño. No veo a Kahuna por ningún lado. Lo mismo es que iba a ocuparse de algún problema. Sí, se ha ido canturreando sin decir nada.
Me voy a pasar un momento por casa. Quiero que mi madre conozca a Rolet. Por cierto, Kai, la ruina de Tapu Koko se encuentra al otro lado del pueblo Lily. ¿Por qué no te acercas a representarle tu respeto al espíritu guardián? Si tienes suerte, a lo mejor se deja ver y puede decirle a Lola en vivo y en directo. Yo te espero aquí, por si vuelve Kahuna mientras tanto. Pues nada, vamos a la ruina. ¿Qué para la ruina? ¡Ay! ¡Rila! Senda Mahalo. Senda Majada Onda. Sí, sí, ya te llevo a las ruinas. No salgas de la bolsa, por favor. Si alguien te ve, estaremos en un buen lío. Mira cómo corre la petarda esta. ¿El bullying? ¿El bullying de los espiros? Uy, pero qué mona. Ah. Ayúdame, por favor. Salva a Nebulilla. Están atacando a los Spiro, pero yo no soy entrenadora, no sé qué hacer. Por favor, tienes que ayudar a Nebulilla. Déjame que cure tus Pokémon, es lo menos que puedo hacer. Tira pa'lante, bichis. Vamos a hacer bichis a Spiro. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Spiro! Tira para allá, Litten. Vamos a meter un traspaso al pajarillo. Este. Maligno, Dios. Y quiere bajar la defensa. Realmente sigue. ¡Ay! ¡Qué mal bicho! ¡Qué mal bicho! Habrá que hacer pollo frito. Pollo frito. 32 puntitos de experiencia, subida de nivel. Ea, ea. El ítem ronronea. Menos mal que has alejado a ese Spiro, pero aún quedan más. Por favor, ayuda a Nebulilla. Pero ten mucho cuidado, el combate parece haber dañado el puente colgante. Podría ceder en cualquier momento. Si cae, yo voy a salvar a Nebulillo. A tomar por saco. Mira, Tapu Koko. Tapu Koko. Yeah, bitch. Tapu Koko shows you, bitch. No. Ay, menos mal. ¿Otra vez has intentado utilizar tus poderes? ¿Por qué? Sabes de sobra que luego tu cuerpo no responde, que no puedes moverte. No soporto verte así.
Me siento tan culpable. Tú me protegiste aquella vez y ahora no he sido capaz de hacer lo mismo por ti. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Qué piedra tan brillante! Su resplandor es muy reconfortante. Ah, perdona. No te he agradecido que hayas salvado a este pequeñín. Muchas gracias, de verdad. ¿Y tú eres? Me llamo Lily. Creo que esta piedra te pertenece. Piedra para hacer movimientos Z. ¿Puedo pedirte un favor? No le digas a nadie que has visto a este pequeño, por favor. Te ruego que lo mantengas en secreto. Y tú vuelve a la bolsa, anda. Perdona. Me da miedo que pueda volver a pasarle algo al pobre. ¿Te importaría acompañarnos hasta la plaza de Pueblo Lili? Tira, tira. Que yo te sigo. Mozalbeta. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez. ¡Hola de nuevo, Kai! Parece que ya has conocido a Lilia, pues ella me vio antes. Lilia, pero tú no estabas con el Kahuna. Me dijo que tenía un asunto que atender y se marchó. Así que fui a dar un paseo por la senda Mahalo mientras le esperaba. Ya veo, así que por eso has coincidido con Kai, ¿no? ¿Sabes que acaba de mudarse a Lola? Cuento contigo para que le enseñe todo un poco. Vaya, así que ya conocías al profesor Kukui. Pues yo también me alegro de conocerte. ¡Ya está de vuelta Kaudan, nuestro Kahuna! ¡El elegido por el espíritu guardián! Sus excepcionales dotes de entrenador son reconocidas en toda la región de Alola. Hay que hacer publicidad, hombre. Del alcalde, digo, del Kahuna. ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre, Kaudan, ¿dónde te habías metido? ¿Había algún problema? No, he tenido que mediar una pelea entre un par de rogros. Nada grave, ya te contaré. Dime, Lilia, ¿te ha pasado algo? Me parece que vea tampoco volando. Pues verá, Nebulilla fue a cruzar el puente colgante con mucho entusiasmo cuando le atacaron los Spiro. Por suerte Kai estaba allí para acudir en su ayuda. Pero entonces el puente empezó a caerse a pedazos y cuando parecía que ambos iban a caer al río, apareció el espíritu guardián y los salvó. ¡Guau, wow, menuda historia! ¡Ojo, Tapu Koko! Nuestro espíritu guardián es un tanto caprichoso. Tu noble gesto ha debido conmoverlo. Sí. ¡Kukui! Esto hay que celebrarlo, hombre. Creo que este valiente joven ha comenzado sus andanzas como entrenador con buen pie. Cabe esperar, pues eso, grandes cosas de él. Me alegro de conocerte, joven. Yo soy Kaudan, el Kahuna de la isla de Melemele. Te doy la bienvenida a la región de Alola. Kukui, pues me ha hablado mucho de ti. Así que me alegro de poder conocerte al final en persona. ¡Cago en Dios! ¡Qué revoltoso eres! Claro, te entra la emoción y te sales de la bolsa. Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Kaudan, y ellos siempre te cuidarán, pero cuando estemos con extraños, quédate dentro. Creo que Nebulilla se ha encariñado contigo. ¿Sabes qué? Dicen que a los Pokémon les gusta mucho que los acaricien y los mimen. Ahí queda eso, Kai. Y para rematar el día te voy a hacer un regalo chulísimo. Dex. La Pokédex es un dispositivo de tecnología muy avanzada que sirve para registrar Pokémon.
cuando te cruzas con un Pokémon, sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática. Tu nuevo Pokémon Litten también se habrá registrado, échale una ojeada. Esto de aquí es un pasaporte de entrenador que he preparado para ti. Kai, ahora que ya has conocido a Kahuna, ¿por qué no vuelves a casa? Pues nada. Oye, Kai, ¿ya te vas? ¿Qué pasa, Tilo? ¿Había algún problema? Hombre, ¿a ti te parece normal marcharte sin decir el pío? Cuanto antes te has ido, chanturre antes sin avisar. Lo normal es despedirse, ¿no? Oh, Kai. Enséñame un segundico esa piedra brillante. Anda. Mozo. Vamos a ver. Pues sí es. Yayo, ¿eso no es? Espera. Antes Linia dijo que tampoco te salvó de la caída, ¿no? Sí es. Estos son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizás ha sido el destino lo que te ha traído hasta Alola. ¿Te importa que me quede la piedra esta mañana? No te preocupes, yo te la devuelvo. Tengo la sensación de que te aguarda un futuro brillante como entrenador. Me gustaría mucho verte mañana en el festival. Bueno, Kai, deja a tu compañera a casa. Ven tú también, Lilia, no queremos que ese pequeño vuelva a meterse en lío, ¿verdad? Sí, tendremos más cuidado. Pero bueno, si es que es decirlo, ya estás fuera de la bolsa. Hola, Kai. ¿Ya estás de vuelta? Bueno, cuéntame. ¿Qué te ha parecido el Kahuna de la isla? ¡Uy! ¿Eso es tu Pokémon? ¿De repente para ayudarte? ¡Ay, qué cucada, por favor! ¡Qué mono! ¡Ay! ¿Y encima te he defendido un Pokémon salvaje? ¡Pues es que estabais destinados a ser compañeros! ¡Hacéis una pareja buenísima! ¡Me pongo muy contenta con solo veros! Puesta de sol más bonita. Bueno, a ver si consigo avanzar algo con las cajas. Uy, la llamada al timbre. Kai, ve a ver quién es, anda. En fin, vamos a dejar por aquí el primer capítulo. Vamos a guardar. Cuarto partidón. Me apago el consolo. Muy bien, ya he guardado. Vamos a dejar por aquí este primer capítulo, este primer día en Alola, que ha sido así como intenso e interesante Pokémon para mí, espíritu guardián protector y esas cosas. Y el próximo día, pues ya, bueno, el próximo día a continuación tenéis capítulo 2, el 3 y el 4 y todos los demás, que podéis pues seguir viendo la aventura de aquí de Ultraluna. Pues, a ver qué pasa. Tanta expectativa con este juego, a ver qué pasa. Y eso, y ya, pues en el siguiente capítulo nos vamos al festival y esas cosas fáciles que suelen pasar. Así que nada, chavales, lo dicho, que espero que os haya gustado mucho el capítulo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, like, suscribir, recomendad. Pasaos por el resto del canal, que hay más series y cada semana una serie nueva, completa. Y nada, lo dicho, que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!